Vamos a ver. Ay, Kenny. Listo, listo. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver quién anda por ahí. Vamos a ver quién anda por ahí. Saludos, Cheque. ¿Cómo estás? Buenas noches, Rodolfo. Saludos hasta Veracruz. Saludos, mi Cheque, hasta Tijuana. ¿Cómo están? Gracias, gracias. Bienvenidos. Vamos a ver qué nos topamos a, por ahí. Vamos a ver, saludos ahí, saluditos. Vamos a ver si el camarón acepta la reta entonces. Vamos a ver, vamos a ver. Por mientras compártanla. Por mientras compártanla, por favor. Vamos a ver, camarón, ¿sí está transmitiendo? ¿Cuántos años llevas jugando? Sí. Vamos a ver. Vamos a ver si el camarón acepta la reta. Vamos por mientras a jugar una reta en lo que llega. Vamos a jugar la reta en lo que llega. En lo que se aparece, camaroncito. Saluditos, Miguelito. Saludos a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenas noches. Dieguito, ¿cómo estás? Yo siempre ando sobrio, rey. Camarón, paisano de León, así es, se va a hacer o no se va a hacer la carnita, así es, mi Betito. Vamos a esperar a que. A que llegue el camarón campeón. Saludos, Betito. El camarón se quedó dormido. Saludos, Yachiro Nanakase. Bienvenido. Buenas noches. Vamos a ver. Así es, rey. Vamos a desvelarnos un poquito ahí, echando la retita. Vamos a ver si se aparece el camarón por ahí. Un camarada me dijo, no vas a poder dormir cuando vayas a ver la película esa y no sé qué. No, hombre, neta, neta, te digo. Saludos, Gil. ¿Cómo es cierto que la ves haciendo? Así es, efectivamente. Noche de terror. No, hombre, Beto, olvídate.
¡Qué quimsote! ¡Ay! Me cae que sí, Beto. Me cae que sí, la neta. Patas de pony, jala, te apoyé al stream, hijo de. ¿Dónde está el lobando? Ay, que yo ni sote. Qué hermoso, bonito. A ver, banda, si ahorita se conecta el camarón, vamos a jugar con camarón, ¿sale? Con el monaguillo. Vamos a echárselos todos en la frente. ¡Un remate! ¡Un remate no más! ¡Un remate no más! ¡Un remate no más! ¡Severo, no más un remate! ¡Que yo no hizo dos! ¡Saludos, Galleta! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido! ¡Saludos, Jorgito! ¡Bienvenidos! ¡Un remate no más! Que Ángelo sota, huevo, al fin que el camarón te queda al chile. Un sono mamá chine. Un sono mamá. Venga, qué bonito, José, bienvenido. Cuando quiera, Germán, deja tu Notify, comparte, sigue la página. Venga, hermoso, Paquito, bienvenido, gracias. Eso por atrás. Yoxan, saludos, bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas noches. Un ratito a desvelarnos, ¿no? Ahí En vez de que se hagan una manuela, pues mejor vengan aquí al stream. ¿Por qué no juegas contra Severo? ¿Por qué no juego contra Severo? Esa pregunta... Piénsela él, ¿no? Estaba muy a puro gancho, sí, güey. ¿Soy oaxaqueño o Edgar Vega? Hey,
Soy de Oaxaca. ¿Se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo? No entendí esa, Irene. ¿Cómo estás? Gracias, Yachiro, por compartir. Muy bien, por parte de Yorisotozote. Vamos a ver. No, ellos. Yo juego la COP 15 no me gusta, banda, de veras. Yo quisiera jugarla. Siempre. Sí, Jonathan. Eres mi paisano, soy de Italia, guapo. Bah. A Manuel Iverle. Ah, bueno, eso ya no, ya no se llore. Eso ya no se lo sé yo. Tu mamá me pagó una infección nomás. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer, Yorisotozotozote? A ver, ¿qué quiere hacer el Yorisotozotozote? Sí, ahorita se conecta al juego. Los que uno consejo no se hagan nada, Manuela, mejor vengan al stream, así es. Sin pedos, ya. Es hora de sacar mi arma oculta. Es hora de sacar mi arma oculta. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí ya pasó a mamar este vato. Aileen, ¿cómo estás? ¡Qué milagrazo! Qué gusto saber de ti, Aileencita. ¿Cómo estás? Kuno Week. Próximamente, ¿a qué ciudad irás? Bueno, ¿tienes planes? Ahorita no tengo planes, la verdad. Ahorita. Pues a lo mejor, no sé, tal vez Brasil. A lo mejor es tal vez Brasil, pero pues. Pero está ahí. Ay, qué horizonte. En las meras. ¿Cómo estás, Elincita? ¡Qué milagrazo! Te mando un fuerte abrazo hasta México. Y ese milagro que nos visitas, Elin. Te ha hecho la difícil, ya va. Saludos, Angelito.
Saludos, Jesús, ese mi Becker, saludos, Chelis. ¿Cómo andan de lo llovido? ¡Ay, qué bonito! Ahora sí eres tú el que me llegas. Ahora sí él es el que me llega. Checa tu WhatsApp. Ahí lo checo, ahí está. Ahí voy. ¡Ah, bye, Lincita! ¡Bye, Lincita! ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer, Yori? Bye, Lincita, muchas gracias, muchas gracias. No te hubieras preocupado tanto, Lincita, no pasa nada, Te agradezco mucho, ahí, ¿Es lo de aquello, va? Ya ni me acordaba. Ah, bye, Lincita. Gracias, gracias. Te mando un fuerte besote ahí en el Chupatruzas. ¿Cómo andas de lo lloviznado? ¿Todo bien, papirri? Pues nomás hago un momento que Severo llega con la frente fría número 25. Severo ahorita no quiere saber nada de retas hasta que le paguen una módica cantidad. No sé de cuántos dólares quiere él, no sé. Yo le juego sin pedos. Pero él quiere cobrar por la burla que le hacen. Pues es válida esa burla, ¿verdad? ¿Vale? He andado muy ocupado, pero eso ando por acá. ¡Ay, Lincita, ánimo! Es por la tanga sus... Va, reina, ánimo, ánimo. Y aquí andamos a la orden, ya te la sabes. Ahorita vamos a echar una retita ahí con el camaroncito. El monaguillo no se raja, el monaguillo siempre juega, ¿eh? Sí, pues dice Toki, no, pues. O sea, que paguen por la burla, ¿no? O sea, entonces, yo entiendo al Toki que pues el Toki, pues, Severo no tiene nivel, o sea, es como un rango C o D el Toki, o sea... El Toki es un rango D, es un rango C. El Monaguish. Saludos, me retiro. Besos. Gracias, Jesús, por ese apoyo, Dile que se acepta pelucholar. Gracias. Gracias, gracias, Rey. Gracias, Ailincita. Bienvenida, ya te la sabes, Aquí andamos a la orden, ya te las sábanas. A ver, ¿cuándo me viene ese disco? Simón, sí, Aileen, dame chance, al rato paso por allá. Rato paso por México.
Simona y Lincita, pronto, pronto te echo una visitada por allá por Ciudad de México para que me veas jugar en vivo, para que veas cómo les doy cátedra por allá a toda la banda. El Toki, el del juego, ya se parece, ese mero. Master, ¿para cuándo la repetición analizada? ¿Cuál, cuál, rey? ¿Cuál? Gracias ahí a Jesús por el apoyo, rey. ¿Quieres que te enseñe la traba el gran maestro? ¿Cuál, Dieguito? ¿Cuál dices? Para que vea en vivo cómo le da. Y sí, ¿verdad? Así es, así es. Así es, efectivamente. Para ver cómo le damos. A ver, para ver, para que vean cómo se los echamos todos en la frente al Toki. Baja la baraja. Faltan los lentes para él. ¡Oh, sí! Miren nada más lo que me cargo, miren nada más. Parezco la mosca, la hormiga atómica, ¿no? Dijiste que un día nos explicarías con una repetición por qué jugaste así. Ese es mi Albertano. Ahora sí no la podemos jalar. Efectivamente, en vez de que se vayan a hacer una manuela por allá y meterse a esas redes sociales, bueno, ahí ese tipo de páginas, porquis, mejor vean un ratito el stream, vean mi belleza. Vean mi freseo intenso. Vamos a jugarle a camaroncito a 10. ¿Qué les parece? Vamos a jugar con el camarón a 10. Ya le dije que si me acepta la reta, ya nada más cuestión de él, ¿verdad? Que la acepte. Y ese mi Rigo Tobar. Por favor, díganle a Camaroncito nada más que acepte. Ahí está, ya la aceptó. Vamos a darle con Camarón. Vamos a jugar con el Monaguillo FT10, banda, compartan. Vámonos pues, vámonos pues. FT Diego, FT Diego. Etiqueten a Mau Albarrán, por favor. Mau Albarrán, etiquétenlo, por favor, Betito, si eres tan amable.
Torneo de COP 15, úsate en Amau el Barran. Gracias, Hilario. Gracias, Rey. Gracias por compartir. ¿Qué otro significado tiene el monaguillo? no sé, porque así le dicen a él. Saludos, este Edwin, bienvenido. El cama, el camarón, que se la loncha toda. Le podemos decir la langosta, le podemos decir el aguachile. Le podemos decir la mojarra, le podemos decir... Bueno, puras cosas bonitas, maravillosas, bacán. Gracias por etiquetarlos, gracias. Etiqueten al Toki también, si gustan ahí, que asome la frente. Es que ya anda ahí. ¡Ah, Jalcombo Largo! ¡Qué lindo! ¡Severo! Etiqueten a Lapi, etiqueten al Chatarrero, etiqueten a Zeus, etiqueten al Pikachu. Etiqueten al Pikachu. ¡Mi tortilla! Etiqueten a todo mundo. Etiqueten al Frankie. Etiqueten al Chatarrero. El Castillo. Cuñado y Moteva, al Chatarrero. Al Sucio Dan. Qué patado sota. Qué hermoso, Kuno. Bien bonito, déjasela caer al monaguillo. Etiqueten al Fiebres 3000, etiqueten a Chao Hai, etiqueten. Etiqueten a todo mundo, por favor, ¿eh? Etiqueten a las venecas también, Francisco, bienvenido. A Elon Musk también, díganle que ya estoy aquí. Al Chin también, qué pedo, re, porque la peluca. Es que esta es la que me da el poder, es la que me da la esa solvencia de poder de ganar. ¿Me da todo?
Etiqueten a Lopitos también. No, ya no los etiqueten tanto, por favor. Ahorita nos dan camote a todos. ¡Uy, un remate! ¡Ángel Castillo! ¡Un remate nada más! ¡Un rematito! Romelito, Juan Gabriel. Ay, 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 no, ya. Tranquilos, mejor dejen su Notify. Adrianita, bienvenida, reina. ¡Uy, un remate! ¡Uy, Severo! ¡Severo! ¡Remates! ¡Remates nada más! Chino, ¿cómo estás? Bienvenido, Adriana. Saludos hasta GDL. Bienvenido, bienvenidos. Estoy tirando freseo. Ahorita vengo del cine, acabo de ver la película de Evil Dead. Y la verdad es un churro. Es un churro como el que se lo. Como el que se avienta este. ¿Cómo se llama? Natanael Cano. Compita. ¿Cómo estás, compita? ¡Ay! ¡Ay! ¡Un remate! ¡Un remate nomás del 99.9% de vida! ¡Ay, no mames! ¡Un remate! ¡Un remate del 99% de vida! A ver, patrón, ya llegó el patrón ahí. El que anhelaba una reta, Mau Albarrán. Siéntate en primera fila, rey. En tu bici sin asiento, siéntate, por favor. Bienvenidos, James. La traba, efectivamente. Esa no es traba, es un combo largo que parece traba. Pero se convierte automáticamente en un combo largo. Al puro chingazo, rey. Exactamente. Bienvenido, bienvenido. Al puro chingazo, mi guango. A mí se me hace que andabas con las enanitas de Amau. Saludos ahí al compita. Qué lindo, hermoso, cariño. Venga, camaroncito. Camaroncito lo vamos a mandar bien Rosander. Lo vamos a mandar bien Rosendo. Voy a dejar una de las enanitas, solo me quedé con una. Oye, para que me mandes para mi enanita, Mau. Ando bien, pero para la fregada. Necesito una enanita yo también, rey. Me estoy jugando por otros monos. Estás callado, voy a jugar más, amigo. Gracias, Francisco. Tiene ese poquito, ¿eh?
Es solo a 10. Así es, mi Mao, así es. Ya a mis 45 años ya no puedo jugar FT30, FT50, rey. Ya no puedo jugar a muchas. Ya no puedo jugar a muchas, Mau. Ya se me cansa, ya me duele la ciática después. ¿Supiste que ayer dejaron a la P 15-0? No, ni idea, rey. Échenselos todos en los ojos. Sí, es camarón campeón. Severo, Severo, acerca la frente, asoma la frente, Severo. Estoy en vivo, Severo. Dice yo, Queritoche, que no digas mentiras. Tiene que ir practicando porque en Brasil te van a jugar FT. No, yo ya les dije, les voy a jugar FT20. Ah, no, no. Quieren ganarme por cansancio, rey. Pues la verdad, ahorita cualquiera me puede ganar por cansancio. Ya a mis 45 años ya no puedo dar mucho yo, ¿eh? Bien, yo vi todo el directo, no vi eso. Y sigo... Así es, Dieguito, ahí sigues tú. Ahí sigues tú, mijo, no te preocupes. Mira, ya ves... No me puedo descuidar poquito porque me dan camote. No me puedo descuidar poquito porque me dan comete. El combo largo. ¡Qué combozote! ¡Qué combozote tan más largo, sotosotosote! Bien, bien. Está jugando muy bien el monaguillo, ¿eh? Ese camarón juega duro, sí. Lo hiciste enojar, anda en modo bichota el camarón. Ayer me fui a las enanitas, ahí me encontré al camarón. Viento. ¿Y qué? ¿Le convidaste una enanita o qué? ¿Te convidaste una enanita de perdida, mi Mau, ok? Cambio de camarón a tiburón con el combo largo, así es. Aloncito, bienvenido. ¡Ja,
Ya me toca una nanita a mí, mi Mau. Hazme valer, api. Bueno, voy a mi... Va, va. Échaselos todos en la frente, Obando. ¡Qué lindo, hermoso! Alguien ponga la página del Facebook. Se llama Camarón Campeón, rey. Búscalo. Ese camarón es el mero pin. Es el administrador. Bien, bien, camaroncito. Etiqueten a Samuelito también. Se llama Camarón Campeón. Saludos, Tiago. Camarón Campeón. Etiqueten a Bramer también. Porque quedó campeón en un torneo, por eso. A lo mejor el Abramer ya la está pasando en YouTube, ¿no? Y ni cuenta. Hasta parece que estás jugando con cualquier jugador promedio. La verdad, pues, es que hay que tener seguridad, ¿no? La confianza. Por ejemplo, ya sé cómo va a jugar Camarón y pues quiero jugarle lo más sólido posible. Bueno, ¿por qué tu nombre real es el 66? ¿Quién dijo eso? Eso sí, el no, ni la madre de Dios. ¿Qué vas, camarón? No es cierto, es Kuno Pasillas. ¡Emiliano! Ya, deja el cap... Así es, Joel. Un campeón. Tan bárbaros, tan bárbaros. Así fuera para mandarle para las enanitas, ¿verdad, cabrón? En el torneo apenas le ganaste a Semil de Camarón. Ah, pues hace poco jugué con Camaroncito, campeoncito. Para que sientas lo que sienta el culísico, te juega. Raulito, ¿cómo estás? Leonel, bienvenido. Yo
Carlos José Alpacías, nieto. Qué lindo, hermoso. Es que ya tiene tantos nombres el Buki Coferón. Bueno, Lero 3000 está chido. ¡Qué lindo, hermoso, Kuno! ¡Una carga, dice Edwin! Pero le aparece más Amanda Miguel. Déjame, juego con mis lentes. No quiero que vean mis hermosos ojos verdes, banda. No quiero que vean. Voy a tapar mis hermosos ojos verdes para jugar con Camarón Campeón. Saludos, Kuno, mando un beso. No sé, Ricardo, saludito, bienvenido. Gracias, Betito. Gracias, Betito, por las 30 estrellitas. Gracias, gracias, gracias. Qué amable, Rey. A ver, todos en el chat con esas estrellitas, no los veo. Apis. A ver, Apis. A ver, no los veo por esas estrellitas. A ver, Apis. A ver. A ver, a ver, ¿dónde están los patrones? Ese Pink Floyd, güey. La tiró bien. La tiró como toda una gacela. Qué lindo, qué lindo. Bonito ahí, bonito. ¡Vamos! ¡Vamos! Falta. ¡Toma, güey! Los patrones a estas horas ya andan echando pasión. Andan entre las sombras, ¿va? La hizo bien el monaguillo ahí. Bien rifado por parte del monaguillo. Amárralo. Dice el chatarrero que te quiero. Le tocaré 20 días. A ver. Ah.
No, 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 está fuerte el camarón, es rango A, la verdad. Está fuerte, está muy Porsche. ¿Qué quieres sentir el combo largo, el monaguillo? Así es, así es. Va a sentir el trozo, el monaguillo. Ay, 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 Dios mío. Santa, bienvenido, ¿cómo estás? Vamos, vamos. Jesús, bienvenido. Vamos a darle un trozo largo en vez del combo largo, ¿verdad, compita? 11 ojitos andan de chismoso. Ahí anda el chatarrero y toda la people, ¿verdad? Ah, caray, ahora, ¿por qué esta noche? Aquí andamos, Jesús. El Mau Albarral quería esta reta VIP. Entonces vamos, le dije, pues vamos a darle esa reta. A cambio nos iba a dar una enanita. ¿Cómo está el tema de los rangos? Los rangos no importan, rey, no pasa nada. Yo puedo ser rango D y traigo una, o sea, así es aquí, así se rige el fighter. Yo soy rango D y pues tengo una A. Se puso guapo el Mau Albarrán. Yo creo que sí se va a poner muy guapo. Siempre se pone guapo el Mau Albarrán. Es un patrón también ahí. Que la adoro mucho. Fíjense cómo le gana esta reta, ¿eh? Era broma. Sí, hay que ponerle un poquito de intensidad, ¿no? Me la chupa el Alonso. Sí, me fijé. Sí, porque no, está muy cabrón este jale, ¿no? Que valga la pena. Yeah.
Si el fake era el emulador. Te voy a ir quedando retardo. Empieza así, conforme ganes así. Lindo, bonito, bonito el monaguillo. ¿Qué quieres hacer, dicho? En cuatro. El emulador lo buscas en Google y el tablero en Mercado Libre. Ya con este tipo de retas ni para los frijoles saco, banda. No, no sean cabrones. Una lluvia de estrellitas no cae nada mal, ¿eh? ¡Ay, está volando! ¡El combo largo, Apis! Y la peluca y los lentes son de los discos. Esos los puedes buscar ahí, con Severo en su página. Él vende pelucas. Qué buena, pero si suena el ganando que sí, así es. Ay. Uno Tobar. Junichi Tobar, ¿va? Junichi Tobar. Gracias, cabaroncito. Gracias, cabaroncito. Gracias por la reta, rey. Gracias. ¿Te pareces a Charlie Valentino, Juan? Es neta. ¿A poco sí me parezco a ese Mau? Quisiera, pero que se me pareciera mejor una enanita, mijo. ¿Pero qué quieres hacer, monaguish? Soltaron a la bestia. Gracias ahí, gracias ahí a este a... a Camaroncito. Ahí a petición de Mau Albarrán, el patrón que quería este caprichito, ya se lo dimos. Sí, José López, dile que me mande la reta. A mí no vengan a decirme que yo rete al Chin, porque pues el que me mande la reta, nomás vayan ustedes y díganle eso. Rango A contra Rango A, muy buenas poleas, apoyamos esta banda. Gracias, gracias, mijo. Si quieren retas buenas, canijos, pues también ahí métanle.
¡Ah! Camina nada más el patrón. Gracias, Mau. Esos sí son huevos, ¿verdad, mi Mau? Gracias por las 3000 estrellotas, mijo. Muchas gracias, Rey, muchas gracias. Media hora con las enanitas. Va, Rey, gracias. Te lo agradezco. Gracias, mi mamá, por esas 3000 estrellas. Me vas a meter un chono, mamachine. Solo mamachine. ¿Quieres que le mande mensaje, Mau? ¿Quieres que le mande mensaje al Tama? Simón, ¿quieres que lo organice? Lo hago. Simón, Rey. Sí, lo organizamos. Mau, ¿qué te parece si... A ver si para este fin, ¿cómo ves? Para mandarle mensaje al Tama. Ese lo hacemos FT20, Mau. ¿Qué te parece? Saludos al patrón Mau. Gracias, Jesús. Gracias por tu apoyo, mijo. Gracias por esas bonitas palabras. Sí, si quieres este fin de semana lo organizo. Déjamelo, hablo con el Tama. O de igual manera el jueves, porque creo que él no tiene PC y tiene que ir con los cuates a jugar. De todos modos, yo te aviso. Israel, ¿no? Que sabes que te mataron 10 estrellas. Eso fue. Es que no, como dicen por ahí, no voy a ir a Brasil porque no completé la meta de estrellas, banda. Entonces, ahí para la próxima, ¿verdad? Ah, sí, vámonos a Brasil, Ingesu. Aunque tengamos que empeñar el chiquito, aunque tengamos que empeñar el chimuelo, hay que irnos a Brasil, ¿no? Nos llevamos al Toki. Ahí para que... Ahí para que nos dé un poquito de fe. Ahí para que nos dé un poquito de tranquilidad el Toki. Por si se arma la gresca por allá, unos frentazos. No, no, Mau. Vegeta es del Perú. No va. No va, Rey. Muertes. No, Rey, no va no va a ir a Brasil. Pero si yo llego a ir a Perú pronto, me lo topo allá. Me lo topo allá. ¿Te parece sacarlo de...? Ya quisiera yo parecerme a Carlos Vallarta, compita. Es mi estandopero más... Más mi favorito. ¿Dónde andas, compita? ¿Andas en la chamba o andas? Andas tirando barracuda. A ver si echamos una retita terminando esta. El Toki no necesita ni visa ni pasaporte. Él tiene pase directo, así es. Entra. Entra de frente. Gracias por ese apoyo, Mau, toda la banda.
Gracias, de verdad. ¡Un remate nomás! ¡Ah, qué bonita esa! La aplicó muy bien ahí lo que es Juan Dieguito. Juanito Dieguito. Ay, ay, ay. ¿Qué onda, Rigo Tobar? ¿Cómo estás? Yulmita, ¿cómo estás? Saludos. Buenas noches a todos y a todas. Severo. Severo siempre ha querido una peluca como esta, pero la verdad es que no se la voy a prestar porque él ya se iba a injertar cabello. ¿Con quién fuiste al cine, Master? Me fui con unas venecas. Con unas venequitas. No más que la película que fui a ver, la verdad no me gustó. Según esto da miedo, o sea, no. No, la neta, un churrote. No es como la de Denun, la 1 y así, esa está chida. Cristian, ¿cómo andas? Bienvenido. ¿Cómo estás, mi Cristian? Severo, eres tú. Ay, qué Kim Sote. Qué Kim Soto Sote, banda. Mau Albarrán ya me mandó para unas enanitas. Mañana nos vamos con unas enanitas. No la he visto, pero ya me han dicho que era malísima y no. Sí, Jesús. Olvídate, re. Mejor no vayas, de veras. No vayas. Por lo que más quieras, no vayas. No, la neta, no manches, ¿eh? El Evil Cuno haciendo de la silla. Deberías poner una meta de estrellas y hacer un gallinazo como el Severo, que haya motivación. Es que no se puede hacer así los gallinazos, rey. Si no, pues, el strike, el Shadow Ban, todo eso. No, no puedo hacer eso, rey. Ya por eso Severo no puede tener bots por eso. Mejor, ¿qué les parece si pongo una meta de estrellas y traigo una veneca aquí al stream? ¿Qué les parece? Yo creo que esa estaría más hecha, ¿no? Más viable. Bueno, digo yo, a mí, ¿para qué me quieren, va? Aún sigo pensando en la paliza que me diste. ¿Cuál? Cristian, todavía no me acuerdo. Ay, ay, ay. Ya mejor que prometa ir a otro país y al final siempre al coro ya le gané. A mí todos, bueno, a mí me ganan varios. Me gana el Severo, el Morrisky, Chimali. En mis sueños, obvio.
Una vez jugamos y saqué aquí de primera, no me dejaste ni respirar, la de dos retas jugar menos de 5 minutos. Ay, no, la verdad es que pues... La verdad es que, pues, juego con mucha banda y, pues, ya ni sé ni quién me ganó, quién sí, quién la aplicó, quién cerró la reta. Pronto hacemos la reta con el Tama, Mau. Dale, Mikuno, Tobar, nos vemos en la próxima. Va, Barry, cuídate mucho, mi santa. Bendiciones, excelente noche, Pablito, bienvenido. Desde entonces me dediqué a mejorar hasta que llegue el momento que te pueda ganar. Va, al de TikTok será historia. ¿Qué les iba a comentar, banda? A ver, ¿quién anda por ahí? A la otra tapa. ¿Cómo estuvo la película con? No, es un churrazo, No te la recomiendo, Paolo. La neta. Me gustó. La verdad es que no. Churrazo. Un churrazo, pero horrible, o sea, no. Estuvo muy sin chiste, la verdad. Gracias, Dieguito, por la reta, rey. Gracias. Vamos a armar un tiro con el Tama, ¿vale? Está... Sí, la verdad no. No vale la pena, Pablo. Yo, la verdad... No me gustó. Vamos a... Está jugando cada día mejor este... Cada día está jugando mucho mejor este Diego. Entonces. Ya no juegas Plus. Ya casi no, rey. Pues juego pues lo que haya, va, pero. Es que es muy, o sea, bueno, nomás me conecté para jugar con Camarón, ¿verdad? Ya que pues varios querían ver esa reta. Era de Master, ahora que me deje de hacer algo te demuestro mejor que se va entre más. Va, va, Simón, Dieguito, ánimo y échale muchas ganas y que mucho gore. Aunque la gente es muy exagerada con esto. Ah, ya no, ya la verdad es que fue solamente, pues, la gente a mí me dijo que estaba buena la película y bla, 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 pero no, yo francamente, algo X sin chistes, ¿sale? Saludos, chido, por tu peluca de Rigoto Bar. Saludos, saluditos. Carlita, ¿qué shampoo usas? Te brilla el cabello. Uso puro... Y ya no vas a jugar. ¿Cuál es ese, compita? Es que la COF 15 no... No, es que la verdad no me gustó, César. Se me hace muy... Pues como que una decepción, rey, porque... Francamente... No fue de mi agrado. ¿Por qué? Porque ahí cargas barras a lo desgraciado. Con un débil te entra toda la secuencia. Hay combos que te quitan el 100% de vida. El Kim se ve chido. Está suave el Kim. Está suave. Master, un tip para vencer a Choi.
Es jugarle a reacción, ¿sale? Juégale a reacción a ese mono. No. No, Pablo. Okay. ¿Es la continuación de esa? O sea, la pasada, pues. ¿O es otra película? Qué bonito, la verdad es que el Rugal es el personaje que me caracteriza a mí. ¿Tú estás jugando la COP 15, César? Es la continuación. Ah, ya. ¿Te pareció buena? Qué pro con Rugal. Si le sabes poquito al Rugal, así es. Si le sé poquito. Estos combos me los enseñó Severo y Rugalero 3000. Tampoco me gusta. Sí, la verdad es que aso, man. No, pues es que no. Por más que trato de jugarla o que digan, es que hay buenos premios cada semana. La verdad es que ni por eso, o sea, no, prácticamente no. Y luego todos, pues obviamente son los mismos monos. Kyo, Yori, Yamazakis, Villanet. O sea, ¿sí me explico? Todo es lo mismo. La 15 me parece lenta. Sí. Y luego en la forma en cómo brincan y... No. ¡Ay, qué bonito! La de Screams está buena. ¿Oh, sí? Fíjate que la vi ahí anunciada, pero no. No, la del Conjuro, todas esas. La del Justiciero, la 3, ya va a salir. Esas sí las voy a ir a ver, acá chida, bacán. Así es, efectivamente. Saludos a Ailincita, están bacanas esas. Ahora. Vamos a dormir, nos vemos, Master. Saludos, mi Alex, gracias por estar aquí un rato. Gracias por estar aquí, Rey. Bueno, dile al Diego que me la pegue. Dice un americanista que se la pela. Échale, Dieguita, échale. Sí, está chida. ¿Eh?
Si estuviera viendo esto, Rugalero 3000, yo creo que dormiría a gusto, Rugalero 3000, la verdad. Dormiría bien a gusto, bien calientito. No me salió, güey. Severo el mando, severo. Bien ahí, bien. Te contagió Rugalero. Así es, efectivamente. Yo soy el discípulo de Rugalero. Qué lindo, qué bonito se dio eso. No supo ni por dónde le llegó el fregadazo ahí a Dieguito. Qué lindo, no hombre, olvídense, ¿eh? Dieguito va a soñar con Rugal en hilo. Ah, qué bonito, ¿eh? ¡Ay, qué buena estuvo esa, mi Diego! ¡Excelente! Y ya para mí ganaste. ¡Saludos, Gerardo! Qué bonito, saludos, bienvenidos. Ya después de esta reta nos vamos, banda. Tengo que, tengo que recibir ahorita una enanita. Una enanita. Ay. Vamos a atender a Dieguito ya. Una venejita va. Azul. Lo mejor de lo mejor, En la espaldilla. Bien, Dieguito ya se está aplicando ahí bastante, ¿eh? Ay, ¿por qué? Ahí estaba, güey. Las manos a través de Venezuela, de Colombia. ¿No? No, no, no. ¿A poco en Mazatlán no hay venezolanas? Listo, listo. Ya quedó esa vaina.
Ahora sí, se puede ir a descansar calientito ahí este tremendísimo. Mi tremendísimo Diego. ¿Era de caballeros o de cabelleras, Diego? A ver, no te entendí ahí. Yo creo que era de cabelleras, ¿no? ¿Quién sabe? Nunca he visto. No, no me digas que te gusta el arroz con popote ahí, Pablito. Porque en donde quiera ahí veneca, rey. Bueno, banda, ya voy a pasar a retirarme. Gracias ahí por todo el apoyo que me brindan día a día. Espero que pasen una, las dos. Espero que pasen una bonita noche y pues bueno, nos vemos el día de mañana con el favor de Dios. Cuídense mucho, Dios los bendiga y disfruten, disfruten ahí de lo que hacen, de lo que no hagan, de lo que están por hacer, por todo, ¿sale? Les agradezco mucho y igualmente, Dieguito, igualmente para todos, bendiciones para todos, gracias, gracias al Mau ahí también, a Jesús, a Beto, a todos, Hilario, Alonso. Gracias, banda. Buenas noches.